Thank you.
En todos los jardines brilla por ser la flor más hermosa. Venimos a felicitarte, Virgen Santa de la Nieve. Venimos a felicitarte,
lo hacemos de corazón, junto a San Roque bendito, que es también nuestro patrón. Y le cantamos a nuestra Virgencita, y le cantamos a nuestra Virgencita, la más bonita. Eres lucero del alba y estrella de la mañana. Eres lucero del alba cuando pasas por las calles. Todos tus hijos te aclaman porque te quiere y te ama. Y le cantamos a nuestra Virgencita, y le cantamos a nuestra Virgencita, la más bonita.
cuerda. Brazos, la cola, la pata a la derecha. Yeah.
Estamos ya terminando la procesión de los santos patronos. Hoy es la patrona de Torró, la Virgen de las Nieves. Ha sido una procesión muy bonita, muy emotiva, con este broche final de los fuegos artificiales, y vamos a encerrar a los santos patronos en la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, ¿no? Como alcalde de Torró, pues muy orgulloso del dispositivo que hemos montado, policía local, para el tema de las calles. Darle las gracias a la hermandad, Nuestra Señora de la Encarnación. Y bueno, como podéis ver, este año me he iluminado las calles del casco histórico, y creo que ha sido para mí de las procesiones con más gente que recuerdo, ¿no? Nos volvemos a ver en la Feria de Torró, ya primero de octubre, donde vuelven a salir los santos patronos, en este caso, con motivo de la Feria de Torrox. Sí, ha salido en masa. Como he dicho, yo creo que no he visto nunca tanta gente en una procesión de la Virgen de la Nieve. Yo creo que tal, los dos años de COVID, la gente tiene muchas ganas de salir, ¿no? Y tenía muchas ganas de ver a sus santos patronos procesionar por las calles de Torrox. Yo sí quiero destacar la imagen tan bonita en la iglesia de San Roque, que este gobierno municipal, este ayuntamiento, ha arreglado la fachada y la iglesia de San Roque. Estamos trabajando, esperando que la Junta nos dé los permisos para arreglar también el convento, porque al ser un edificio big requiere su tiempo. Y bueno, este es el esfuerzo que hace el ayuntamiento por templos que son de la iglesia. La iglesia no tiene ahora mismo recursos para arreglarlo, y este ayuntamiento, este gobierno, los va a hacer, porque hoy se ha visto que el pueblo de Torró está volcado con sus santos patronos, y al final la iglesia es de todos los torroseños. Por volver a arreglar.